Hoy viernes la provincia de Cádiz ha registrado 251 nuevos contagios por COVID confirmados por PCR en las últimas 24 horas, por lo que el total acumulado de casos asciende ahora a 26.966. El número de decesos desde el inicio de la epidemia es de 450, cuatro más. Por lo que se refiere a la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes, la media provincial es de 309. Por distritos sanitarios, los mejores datos los presenta Bahía de Cádiz-La Janda, 256, seguido de Campo de Gibraltar, 272, Sierra de Cádiz, 319 y Jerez-Costa Noroeste con una tasa de 395. En cuanto a la situación de los hospitales gaditanos, se han registrado 91 nuevos ingresos, por lo que el total acumulado desde el comienzo de la crisis sanitaria asciende a 2.072 personas. Además el número de pacientes que ha necesitado pasar a UCI sube a 200, cinco más. Con estos datos las cifras oficiales señalan que actualmente hay 275 personas hospitalizadas por coronavirus, de ellas 50 se encuentran en UCI. Las buenas noticias vienen un día más por el número de gaditanos que han superado la enfermedad, 14.040, 182 más. Por lo que se refiere a Andalucía, el número de contagiados confirmados por PCR es de 236.614, mientras que la cifra de curados asciende a 137.173. Asimismo, un total de 1.821 pacientes confirmados por COVID permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 381 se encuentran en UCI.